La inflación, si bien es la más baja para un enero de los últimos 4 años, sigue elevada, 4.37%. Y de ahí que en la decisión de política monetaria Banco de México haya mantenido sin cambio la tasa de interés en 8.25%. Aquí hay un dato que hay que destacar en materia de inflación. Había quienes pensaban que el desabasto de gasolina iba a generar alza en los precios. No se cumplió. La inflación en la segunda quincena de este mes fue 0.09%. Es decir, no subieron los precios, empezaron a bajar los precios de los energéticos. La inflación va más o menos en línea con lo que debe ser, es decir, estar abajo del 4%. Yo hablaba con el gobernador de Banco de México y dice que seguir así se alcanzará en la segunda parte del año. Esas son las buenas noticias. La mala es que las tasas de interés siguen estando muy altas. Bueno, subieron. No subieron. Pero había quienes esperaban que pudieran bajar, lo cual a mí me parecía exagerado. La inflación sigue, insisto, arriba de lo que debería ser. ¿Y cómo cambian los tiempos, no? Si no, cuando 2014, 2015 la inflación andaba, es decir, 2013, andaba en 4.37, todo el mundo decía que Peña la tenía perdida la inflación. Ya todo el mundo dice que está muy baja. Bueno, cuarta transformación. Ya viste que las pipas no estaban ni en Macondo ni en Comala, están estacionadas ahí, unas en Chihuahua, otras en Oaxaca. Pero como cuatro, ¿no? Pues sí, pero... Pues hay unas que deben estar, bueno, en Wakanda también. Ah, ya encontramos unas, igual mañana encontramos otras. Son 617. No, pero que iban a llegar como 15 en estos primeros días. Oye, a ver, yo tengo una pregunta con las pipas, ya que estamos hablando de esos temas, y que me cuente cómo remate, ¿va? Venga, sin música. Si ya se acabó el desabasto de combustible, ¿para qué queremos las pipas? Adiós. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.